Bueno, muchísimas gracias por su presencia. En nombre del Centro de Derechos de Mujeres y del Movimiento de Diversidad en Resistencia, pues les agradecemos su valioso tiempo, el que estén aquí con nosotras y con nosotros compartiendo este conversatorio con el doctor Darío Braque, un amigo de muchos años, no solo amigo personal, sino un historiador que ha aportado tanto a nuestro país, no solo por ser hondureño, sino también por su rigurosidad científica. Le agradecemos a Darío el que nos haya seleccionado a nosotras y al Movimiento Diversidad en Resistencia para ser parte de la presentación de su estudio, el que nos va a dar a conocer. Y creemos que el mismo, en un país que hay tan poca investigación o que hay tanto que investigar posiblemente, aunque haya investigaciones, porque hay que decir que sí hay investigaciones, pero que hay tanto que investigar, pues un estudio sobre las masculinidades en Honduras viene a aportar muchísimo. Además, en un contexto de tanta violencia, en un contexto donde las mujeres están muriendo cada vez más, además, como nosotras decimos, si bien es cierto, son más los hombres que mueren de manera violenta, los hombres se matan entre ellos, pero en el caso de las mujeres, a las mujeres nos matan los hombres. Son mínimos los casos, o casi cero, de mujeres asesinadas por otra mujer. Son los hombres que están matando a las mujeres, son los hombres que se están matando entre ellos, como parte de una construcción histórica de esas masculinidades. Y bueno, creemos que cualquier estudio dirigido a tratar de entender la construcción tanto de las masculinidades como las identidades femeninas, puede contribuir a cambiar un poco el panorama y el contexto actual de Honduras. De nuevo, muchísimas gracias por su presencia y le paso la palabra a mi compañero Pepe Palacios. Bueno, buenas noches. Gracias a todas y todas por asistir. Pues como bien decía Hilda, creo que este es una temática o un tema que a veces es muy difícil tratarlo. Sabemos muy bien que el heteropatriarcado está en nuestra sociedad, está muy, muy enraizado y se refleja prácticamente en todos los eventos de la vida. Pero creo que el tener espacios de discusión ya es un avance. Sí, yo creo que hace 10 años esto probablemente no se hubiese podido dar o la gente no hubiese tenido interés en participar. Bueno, quisiéramos iniciar, pero previo a eso nos gustaría compartir un poco la historia de Darío Braque. ¿Quién es Darío Braque? Pues ya todo el mundo, esperemos que todo el mundo… Sí. El doctor Darío Braque es un historiador, como mencionó Hilda, tiene un doctorado en historia latinoamericana con enfoque en historia centroamericana de la University of Wisconsin, maestría en historia con enfoque en historia latinoamericana también, una maestría en estudios iberoamericanos con enfoque en cambio social y económico en Latinoamérica y un bachillerato en arte, historia y filosofía. Todos en universidades de Estados Unidos. Como ustedes, la mayoría de ustedes bien sabe, el doctor Braque fue el gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y pues después del golpe de Estado pues, lo invitaron a renunciar. Y dentro de… casi nadie quería. Desde 1990 es maestro titular, catedrático titular de historia en el Trinity College de Nueva York.
También, bueno, dentro de sus publicaciones, las que más destaca recientemente, está el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, el patrimonio cultural y la identidad nacional de Honduras, es un libro de 2010 que lo tenemos acá, la historiografía de Honduras, conversaciones históricas con el mestizaje en Honduras y su identidad nacional, el capitalismo en San Pedro Sula y la historia política de Honduras de 1870 a 1972, Estado, poder, nacionalidad y raza en la historia de Honduras, entre otros. También podemos destacar algunos ensayos como la historiografía sobre ciudades, regiones y urbanización en Honduras, la sexualidad masculina y homofobia en la historia de Honduras, las pistas disponibles, apuntes para una historiografía del mestizaje en Honduras, en busca de Froilán Turcios, apuntes sobre la vida y obras de Armando Méndez Fuentes, que creo que aquí vamos a hablar mucho de eso, la reforma liberal en Honduras y la hipótesis de la oligarquía ausente de 1870 a 1930. Y bueno, actualmente el doctor Euraque se encuentra trabajando en un nuevo libro que es la biografía de Rafael López Padilla. Es la historia de un sanpedrano que perdió sus tierras con la United Fruit Company y que también es el probable autor de la carta Rolston. Y bueno, sin nada más que apuntar, los dejamos con el doctor Euraque. Gracias. También nací aquí en Honduras. Nací ahí en Comayagüela, en la policlínica, y a mí me gusta reiterar eso porque a veces, como hay toda esa historia de Estados Unidos, a veces se me cree que soy totalmente extranjero. Yo quisiera primero comenzar con agradecerle a Hilda Rivera y también a Pepe, ¿no? Cuando primero comenzamos a hablar de esta iniciativa, yo fui muy enfático en que esto se organizara alrededor de organizaciones, instituciones comprometidas con la abogacía por y la defensa de la diversidad sexual, sobre todo, y también en la problemática de género, ¿verdad? Y eso no solo como compromiso intelectual, que sí es, sino porque mi tío sufrió en carne propia en su vida, y esto es parte de lo que voy a plantear aquí, y en la biografía del libro en sí, pues va a haber mucho más detalle, aunque aquí van a ver bastante de eso. Mi tío, que se llamó Armando Méndez Fuentes, que nació aquí en Tegucigalpa en 1925 y murió en Manhattan en el 2003, sufrió en carne propia la represión y la homofobia local, y también en Nueva York un tanto, pero sobre todo aquí. Y eso condujo a muchas problemáticas en su vida personal, a tal grado que es muy probable que la muerte de mi tío haya sido o por una negligencia intencional o que haya sido asesinado cuando él muere en abril del 2003. Entonces, si bien es cierto, este proyecto, el libro propiamente, es un proyecto académico, de historia académica. Yo he escrito mucha historia socioeconómica, política, de todo, ¿no? Pero será por la vejez o algo, pues ahora estoy escribiendo dos biografías, ¿no? Es un esfuerzo de historiar la subjetividad, que en Honduras muchas veces se malentiende, se cree que es que el escribir sobre lo personal es personalizar. Y todo lo contrario, es decir, las estructuras sociales, es decir, el seguro social, por ejemplo, y todo su desastre actual la sufren a título subjetivo. Es decir, el golpe de Estado se vivió a título personal. El hecho que no hagamos historia de eso es otra cosa, ¿no? Pero lo vivimos en nuestras memorias y nuestras angustias, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar en este caso
es una especie de esbozo, por un lado, de la vida de mi tío, por medio de muchas imágenes, ciertos textos, sus relaciones con ciertos personajes importantes en la historia de Honduras, y por otro lado también una especie de argumento sobre la historia de la masculinidad de Honduras, ¿verdad? Porque masculinidad, para aquellos o aquellas que no están adentrados en esa terminología de conceptualización, es que masculinidad es ser masculino de una variedad histórica, ¿no? Que tiene etapas, tiene historicidad, ¿verdad? Y que tiene coyunturas, etc. Entonces, eso aquí a veces no se entiende y no se conoce muy bien. Entonces, parte de lo que voy a presentar también es un argumento sobre ciertas coyunturas claves en lo que yo considero etapas importantes en lo que es ser masculino en la historia de Honduras. Esto es un comienzo, porque estos temas en Honduras, a diferencia de Estados Unidos o Europa o Argentina, sobre todo Argentina, México en particular, también Chile, son temas que se han tocado a profundidad, ¿verdad? Hay muchísimos libros. Aquí, hasta hablar de estas cosas, es a veces como la gente se preocupa. No, ustedes, por supuesto. Si ustedes son ya de la crema de la intelectualidad de Honduras, ¿no? Entonces, esos son los dos objetivos: presentarles un poco de quién fue mi tío, pero sin perdernos en la subjetividad de mi tío, aunque es importante rescatarla, sino que también esto genere una especie de reflexión mucho más allá de las estructuras de la masculinidad, que de alguna manera inciden en el hecho de que hombres se maten y nos matemos en grandes cantidades, y también matemos sobre todo a las mujeres también, ¿verdad? Así que esa es parte de la idea del proyecto. Comenzando aquí, se van a dar cuenta que aquí hay una serie de personajes que muchos y muchas aquí pueden identificar, ¿verdad? Aquí está Ángel Zúñiga Huete, que voy a hablar mucho de él, adelante. Fue el principal ideólogo del Partido Liberal hasta prácticamente su muerte en 1953. Aquí está Rafael Eduardo Valle, aquí jovencito y aquí no tan jovencito. Aquí está Froilán Turcios, que es una extracción de esta foto, y otros intelectuales. De hecho, aquí está Valle también, Rafael Eduardo Valle. Rafael Eduardo Valle era gay, ¿no? Y toda su correspondencia que está en México, de hecho aquí está mi colega Yesenia Martínez, con quien hemos visto este archivo en México. Hay amplia correspondencia que documenta esto, ¿no? El hecho que se casó dos veces es otro tema, ¿no? Pero entonces Rafael Eduardo Valle, quizás el historiador más importante de la primera 50 años del siglo XX de Honduras, vivió una especie de clandestinidad sexual, ¿verdad? Y mi tío lo conoció de joven también. Entonces, por eso está ahí. Y luego está Porfirio Barba Jacob, que es gran poeta colombiano, que murió en 1942, también, de hecho, tuvo un romance con Rafael Eduardo Valle, en los años, fines de los 20, sobre todo, comienzos de los 30 allá en México. Y luego aquí está, esto ya es más personal, aquí está mi tío, pero ya a comienzos de los 90, un caballero que en ese tiempo tenía ya 76 años, más o menos por ahí. Su mamá, mi abuela materna, y la ubico aquí porque mi abuela materna desempeñó un papel importante en la vida de mi tío, ¿verdad? Y luego usted era un amigo de mi tío Armando. Voy a comenzar con esto. Es una foto de Luis Hernán Sevilla, que ustedes, algunos de ustedes lo conocieron o por lo menos lo has oído mencionar. Estos son sus años. Luis Hernán Sevilla, gamero, sobrino de Lucila Gamero, primo de Manuel Gamero, a quien voy a entrevistar ayer entrevisté acerca de la vida de él, porque Luis Hernán Sevilla fue un escritor de Danlí que también vivió una clandestinidad homosexual siendo cura, seminarista por lo menos, nunca lo expulsaron en cierta manera, y esa es otra historia bien complicada, pero es. Él y mi tío tenían una relación inicialmente epistolar y luego se llegaron a conocer, y voy a regresar al papel de Luis Hernán Sevilla en todo esto. Pero lo clave aquí es,
para comenzar es que a mí me llamó la atención hace muchos años que leí esto que escribió Luis Hernán Sevilla, que dice, y aquí cito, ¿verdad? Por remover cosas pasadas, bien dijo alguien que los historiadores y las historiadoras son como las beatas, se la pasan hablando de la vida ajena. Y bueno, y eso es en efecto lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Y hacen las historiadoras. Lo que pasa es que a veces no lo planteamos así, ¿verdad? Ojalá que seamos objetivos y científicos en el proceso, pero eso es en efecto que hacemos, escarbamos la vida de la gente, ¿verdad? Aquí está mi tío, lástima que las fotos yo no las escaneé bien, pero les aseguro que la versión del libro van a salir mucho más lindas o estas fotos. Aquí está mi tío en su infancia, aquí tenía como casi 2 años, aquí en Tegucigalpa, y aquí está con 9 años, más o menos 1934, aquí en Tegucigalpa, que tiene en sus brazos a un hermano de él, de hecho, cuyo hijo está aquí esta noche. Y quería mostrarles esto porque yo creo que es importante personalizar las subjetividades, aun cuando hay que también desconstruir las estructuras, ¿verdad? Porque si no mostramos fotos y hablamos de movimientos sociales y todas estas cosas y no tenemos gente, es como la cosa se vuelve demasiado abstracta. Y el hecho es que mi tío fue, como lo van a ir viendo ahí en sus diferentes etapas, fue un hombre de carne y hueso, ¿verdad? Aquí está en familia, estos son todos familiares míos, todos tíos míos. Este es mi abuelo materno. Aquí está mi tío de 20 años, ¿ya? Estos son tíos míos. Esta es mi mamá, para aquellos que conocen a mi mamá. Le habían salido piojos. Mi mamá de seguro estaría muy molesta que estoy mostrando esto, pero bueno, ya conoce a su hijo que le habían salido piojos y era momento de tomarle fotos. Y le habían quitado todo el pelo por los piojos. Entonces, le pusieron esto y ahí está. Entonces, esto es 1945. Esto es en medio de la dictadura del general Carías. Entonces, ustedes pueden ya, aquellos que conocen un poco de historia o la sufrieron por medio de sus padres o abuelos, lo que significaba eso, ¿eh? No solo en general, sino para subjetividades de una orientación sexual. Y mi tío estaba muy al tanto de esto. Y en parte por eso es que se va de Honduras, por la represión a la cual se estaba expuesta en ese sentido. Mi tío, esta es una foto de él en Nicaragua, ambas fotos, desde muy niño se comprometió con lo que él llamaba a investigar y divulgar lo que él llamaba la belleza, la literatura, el arte, ¿verdad? Él tuvo muy poca preparación académica formal. Él fue un autodidacta, como lo dice en varias cartas y de hecho una especie de autobiografía que yo le pedí que escribiera. Y entonces, aquí hay unas imágenes que de alguna manera muestran ese aspecto. Aprendió a tocar violín por él solo, desde muy temprano, ¿verdad? Y en Nueva York tuvo sus violines y tuvo piano, tocaba piano y era un hombre muy exquisito. Y también viajaba mucho, y esto es importante. Mi tío había crecido en una familia adventista. Fueron de los primeros adventistas en Centroamérica. Mi abuelo, que vieron ahí, se hizo adventista. Esa es una historia bien complicada que la van a leer en el libro porque si no, nunca vamos a salir de aquí. Además, hay vino allá que es importante. Y entonces mi tío creció una contradicción terrible. Por un lado, con una orientación sexual masculina, ¿verdad? Homosexual. Y por otro lado, rodeado de una familia profundamente conservadora. Y cuando digo conservadora, digo adventista, ¿verdad? Y entonces, nunca superó esa contradicción. Así murió. Y eso es parte de la historia que les voy a relatar aquí brevemente y que estará detallada en el libro. Pero una de las y a veces las consecuencias, ¿verdad?, de las contradicciones son interesantes, ¿verdad? Mi tío vendía libros, una de las formas que mi tío se fue creando su propia vida cultural, vendía libros adventistas. Entonces viajaba por todo Honduras, en trenes, en carros, en mulas, etcétera, vendiendo libros adventistas. Y así se ganaba dinero.
pero también, y esto es sumamente importante, vendía libros de Froilán Turcios. ¿Y por qué de Froilán Turcios? Porque mi abuelita, que vieron ahí, era muy amiga de Mercedes Turcios, la hermana menor de Froilán Turcios. Y entonces Merceditas Turcios, cuando Froilán Turcios quedó en el exilio, luego de ser embajador en París en 1933, cuando ya llega la dictadura y él se dedica a viajar y a escribir sus memorias y termina en Costa Rica, mucha de la documentación quedó en manos de la hermana menor, Merceditas Turcios. Entonces, por medio de esa relación, mi tío heredó una gran parte de la documentación de Froilán Turcios. Y Froilán Turcios, y esto es un tema bien complicado, pero también se va a abordar, hoy no tengo el tiempo, la sexualidad también y orientación sexual de Froilán Turcios merece todo un libro completo también, pero no tenemos el tiempo para entrar en eso también. Y mi tío andaba vendiendo libros por Tela, por La Esperanza, por todas partes. Por un lado, libros adventistas, y por otro lado, libros de poesía de Froilán Turcios. Entonces, era una locura, pero era una locura que él asumió como parte de su forma de ser, ¿verdad? Y entonces aquí, ahí es lo que andaba, andando vendiendo libros de Froilán Turcios y libros religiosos, ¿verdad? Esto ya en 1949, en su primer viaje a Nueva York. Aquí ya tenía 24 años. Mediante una beca que consiguió de la Iglesia Adventista y unos ahorros que había acumulado vendiendo libros adventistas y los libros de Froilán Turcios, se va para Nueva York a estudiar nada menos que teología adventista a un colegio, una universidad que se llama Atlantic Union College. Estas son unas imágenes, a estudiar teología adventista. Entonces imagínense eso, ese es el fin de la dictadura de Carías, Juan Manuel Gálvez está asumiendo, entonces hay una transición media democrática aquí en Honduras, ¿verdad? Muy democrática, de hecho muy importante. A veces yo creo que estos escenarios partidarios de Honduras no permiten ver esas transiciones, y eso es bien, bien importante, la transición a la democracia durante el gobierno del presidente Juan Manuel Gálvez, que de hecho fue otro personaje muy, muy importante, que hay que escribir una biografía de él también, pero eso es otra historia larga. Entonces mi tío fue a estudiar adventismo. ¿Y qué sucede? Cuando va a estudiar adventismo en Union College, que queda en Massachusetts, que es uno de los estados al norte de Nueva York, de hecho, como a una hora de donde yo vivo ahora, pasa por Nueva York, por Manhattan, en 1949, y se hospeda de una familia adventista en Nueva York. Y en esa familia, en una familia bien conservadora, así como la familia de él de aquí de Tegucigalpa, pero ya estaba en Manhattan. Y en Manhattan, por muy conservador que seas, es Nueva York y es Manhattan. Entonces, cualquiera que ha vivido, o por lo menos ha leído sobre lo que es Nueva York, y no solo Manhattan, sino Nueva York como capital, no solo financiera, capital del mundo muchas veces en el sentido cultural, pues mi tío quedó deslumbrado, ¿verdad? Como todos o todas, creo que hemos experimentado ese Nueva York, ¿verdad? Solo pararte en Nueva York te inspira, ¿verdad? Entonces mi tío se venía de Massachusetts a Manhattan a pasear. Según los adventistas, venía a quedarse con la familia adventista, pero en realidad lo que andaba haciendo era conociendo el mundo gay de Nueva York. Y entonces, poco a poco se está dando cuenta de que hay un mundo en Nueva York que es mucho más abierto. Sí, mucha represión también en Estados Unidos. Tampoco es la fuente de, es decir, era de la época de la Guerra Fría, MacArthur estaba denunciando comunistas, y a pesar de que él mismo era gay, estaba persiguiendo a los gays y a los comunistas, el director del FBI, ¿verdad? Pero comparado aquí, mi tío, como muchos y muchas, encontró ese mundo muy liberador, ¿verdad? Entonces, más o menos se compromete que él tarde o temprano regresa a hacerse vida en Nueva York. Y esta serie de imágenes es importante porque
cuando él ya decide que debe de marcharse de Tegucigalpa, él siempre hablaba de Tegucigalpa, decía, yo tengo varias entrevistas con él y me sentaba a platicar con él, decía, ese pueblón, decía, siempre hablaba, siempre tenía una especie de relación de amor y odio con Tegucigalpa, porque amaba a Tegucigalpa, conocía todas sus cuadras, pero repudiaba el provincialismo y ese aspecto. Cuando él decide que va a hacer vida en Nueva York, él ya lleva una influencia profunda de una serie de personajes literarios muy importantes. Alguno de ellos ya lo mencioné y por eso lo puse aquí, lo ubiqué al centro, Froilán Turcio, ¿verdad? Froilán Turcio es clave, ¿verdad? Porque aquellos que conocen la vida de Froilán Turcio, es uno de los primeros hondureños que en realidad reflexiona sobre el ser interior, y sobre lo que es el sujeto, incluso la sexualidad, ¿verdad? Luego viene Clementina Suárez y eso se abre por otra parte, sobre todo desde la mujer, pero Froilán Turcio fue clave en eso. Otro personaje importante, como muchos, Juan Ramón Molina, Rubén Darío, Rafael Ovalle y Soledad Fernández Cruz, que es un personaje que luego voy a abordar muy brevemente porque no tengo el tiempo, pero el tema es este, cuando él llega a Nueva York, es muy hondureño mi tío, se va con la idea de explorar su vida cultural y su orientación sexual, pero con el fin de escribir una biografía de Froilán Turcio, porque había heredado la documentación de Froilán Turcio, que era un tesoro, ¿verdad? Y es un tesoro. Entonces se va con ese fin y luego voy a regresar a Nueva York, pero aquí es donde entro un poquito en el argumento ya, porque esto ya es un poco más académico, más técnico, porque no quiero que nos perdamos lo que a veces puede parecer la frivolidad de la subjetividad, ¿verdad? Sino que, acuérdense que el título de esta ponencia es una biografía de un poeta gay y la historia de la masculinidad de Honduras, ¿verdad? Una de las personas que ha abordado este tema es Rocío Tábora, en este libro Masculinidad y violencia en la cultura política hondureña, que ya tiene muchos años, pero tiene algo que aportar. Y José hizo referencia al tema del patriarcado, etc. En ese libro hay una especie de análisis de la construcción de la masculinidad en Honduras entre 1880 y 1949. Y lo traigo a la presentación en este momento, no porque no hayan otras personas que hayan escrito sobre el periodo, sobre otros periodos, sino que es precisamente el periodo en que mi tío se va formando y es el periodo del cual huye, si se quiere, ¿verdad? Se fundamenta ese libro en el análisis de tres biografías. Una de Ángel Zúñiga Huete, que ya lo mencionó y lo mencioné y que voy a abordar. Froilán Turcio, que también, acuérdense el papel que mi tío quiere escribir una biografía. Y menos conocido en este tema, pero Vicente Mejía Colindres, que fue presidente de Honduras entre 1929 y 1933. Y aquí estoy resumiendo mucho porque necesito avanzar. Lo que plantea el libro es lo que dice ahí, que existen nexos entre fenómenos del Estado y poder político y la cultura, o es decir, y la expresión de la cultura, la subjetividad, ¿no? la poesía y otras cosas, el arte, ¿no? Y nociones de género y la violencia política en el contexto de Sur. Es decir, no podés entender la construcción de la masculinidad en el caso de Honduras y su relación con la cultura y la subjetividad si no entendés la violencia política. Están enlazados, ¿no? Segundo, también se refiere a ciertas autobiografías masculinas, las de Zúñiga Huete, de Turcio, de la clase política hondureña, donde existe una relación bien estrecha entre masculinidad y violencia política. Dice, se enfoca en las biografías porque los hombres han sido los patriarcas y el construirse como hombres incluye ser violentos. Si no sos violento, no sos hombre. ¿No? Ese es parte del argumento y tampoco no es un argumento novedoso, eso lo sabemos. Menciono el libro simplemente porque ahí está bien resumido, ¿no? Si no sos violento, sos femenino.
al margen de cualquier orientación sexual. Entonces, la construcción de género se divide de una forma bien, hablando de términos, bien bipartidista. Entonces, la construcción de masculinidad en el caso de Honduras, y sobre todo en ese periodo, implica tu virilidad, si se quiere, implica ser violento. Y ser violento es desde la violencia física, de andar con tu pistola y todo lo otro, hasta la violencia del voz, el vocerón, la mala mirada, la agresión, todo lo cual se reproduce en actos públicos, violentos, pero también se produce al interior de la familia, ¿verdad? En que los niños y las niñas son adiestrados a asumir su masculinidad o feminidad o lo que sea de estas formas, ¿no? Cuando a uno se le decía o se le dice todavía, si, por ejemplo, si un hombre lloraba o llora todavía, déjese de mariconada, sea hombre. Entonces son formas de agresión que contribuyen a la construcción de una masculinidad. Entonces, lo que se hace en esas biografías es ver cómo, y lo puedes leer, léanse las memorias de Froilán Tuzo, si ya han leído, vean cómo él, por ejemplo, construye esa masculinidad alrededor de que él era no solo patriota, sino que estaba dispuesto a matar. Era civilizado, por lo tanto no mataba, dice Froilán Tuzo, ¿eh? Entonces él se separa de un Carías, por ejemplo, ¿eh? Que lo ve como violento y que mató, pues. Sin embargo, Froilán Tuzo, no digamos Zúñiga Huete, ya vamos a hablar entonces de Zúñiga Huete, ambos asumen que la construcción masculina presume que tenés que estar dispuesto a que te maten o a matar. Y si no estás dispuesto a eso, en efecto, no tenés una masculinidad apropiada a lo que es tu género. Ese es el argumento. Ahí hay otra serie de detalles que no voy a entrar. Lo que quiero, ya que resumí esto, es que ese es el contexto en que crece mi tío. Entonces, él de niño se da cuenta que no quiere matar gente. No solo eso, sino que se da cuenta que ya cuando entra a la pubertad y a su adolescencia, que él no tiene intereses eróticos y románticos con niñas ni con mujeres, sino que con varones. Y obviamente no era el único, lo que pasa es que la cultura no permitía otra opción, ¿verdad? Entonces, él de muy joven se da cuenta que si él se va a forjar, tiene que irse de acá. Y entonces se va para estudiar adventismo, que abandona más o menos pronto. Pero antes de entrar al tema del abandono del adventismo y Nueva York, es importante que entiendan, para aquellos o aquellas que no lo conocen, la profundidad de la homofobia en esa época. Y uno de los propulsores más destacados fue Ángel Zúñiga Huete. Él escribió un texto, y ahí está, ahí lo pueden leer, ahí están bibliotecas aquí. O si quieren se las envío escaneado, porque yo la tengo escaneada también. Se escribió un texto que se llama Cartas, una actitud y una senda, Veleidades de un veleta, publicado precisamente en el año que mi tío decide irse. Y es precisamente en el año de la transición de la dictadura de Carías a la democracia con Juan Manuel Gálvez. Y este es un texto extraordinario, un texto extraordinario, donde es un ataque sistemático a Rafael Eduardo Valle. Y les voy a leer algunos textos para que tengan idea, pero léanselo todo, ¿verdad? Y esto es importante porque Juan Manuel Gálvez había nombrado a Rafael Eduardo Valle como el embajador de Honduras en Washington. Y Rafael Eduardo Valle había sido, si no miembro, pero simpatizante del Partido Liberal. Entonces, en el mundo hondureño de esa época, y incluso a veces actualmente, ¿verdad?, ser de un partido u otro es como prácticamente traición, ¿verdad? Si tienes una actitud que se parece del otro partido, pues por lo tanto hay que prácticamente marginarte y obviarte. Esas son las divisiones políticas del Partido Liberal, el Partido Nacional, ¿verdad? Eso terrible que ha existido aquí, ¿verdad? Entonces, Valle venía de la tradición del Partido Liberal y termina siendo nombrado embajador de Honduras en Washington. Zúñiga Huete, que está en el exilio, escribe lo siguiente, entre otras cosas. Aquí hay una foto de Valle cuando era
muy joven y menos joven. Esto es importante. Esta es una foto de 1938 del exilio del Partido Liberal en México, en 1935. Y aquí está Zúñiga Huete sentado al par de Rafael Ovalle. Y esto lo quiero enfatizar porque ahí están los dos hombres, ¿verdad? Dos masculinidades. Una, la masculinidad de la cual aborda Távora, y que está en otras partes, el hombrón dispuesto a matar, etc. Y luego está al par del intelectual, ¿verdad? Hasta la intelectualidad a veces ha sido asociado aquí con una forma de masculinidad afeminada. Ser intelectual es como prácticamente ser mujer a veces, sobre todo en esta época. Y ser mujer, por supuesto, es ser menos que hombre, ¿verdad? Pero aquí están los dos y hay una serie de personajes interesantes ahí. Y esto es lo que escribe Zúñiga Huete el 4 de julio de 1945. Dice, si yo hubiese deseado recoger chismes acerca de usted, refiriéndose a Rafael Ovalle, no habría tenido necesidad de buscarlos en provincias, habría encontrado harto material de esa naturaleza aquí en México, donde usted, su reputación, y obviamente lo pone en paréntesis con el énfasis, reputación, ¿no?, es pasto de ciertas chuchufletas de los estudiantes de subido color como para hacer sonreír a las gentes dadas el humorismo. La frivolidad con que usted se retira de la discusión que intencionalmente promovió no me sorprende en su psicología de poeta lírico y de la que cabe decir que es voluble como una onda. Eso no es nada para lo que viene. Dice, en la década de 1910 eran los tiempos de su intensa camaradería con el gran poeta colombiano Ricardo Arenales, Porfirio Barba Jacob, que les mostré en la entrada, amigo de Saturnales Imbiguas y de Efebos, y en los que el poeta de los Alcaravanes, España, resentía grave dolencia que de atrás venía padeciendo, ya que Valle siempre ha pertenecido a la patología. En efecto, lo está reduciendo a Valle a una patología, no queda más, no hay nada que elaborar ahí. Por aquel entonces, en la década de 1920, le sobreviene un incidente con unos jóvenes de Nicaragua, quienes lo dejan descalabrado, con algunos huesos de la cara maltrechos y la nariz un tanto tuerta, por motivos que a muchos indigna y a otros regocija. Es decir, lo que está resaltando es que según Huete golpearon unos muchachos a Valle, ¿verdad? Y él cree que es como entre chiste e indignación, ¿verdad? Es decir, la violencia, no solo es la violencia política, es la construcción de la masculinidad, presume esa violencia subjetiva e íntima, ¿verdad? Este es un libro que escribió Juan Ramón Martínez, sobre Porfirio Barba Jacob. Porfirio Barba Jacob pasó por aquí en 1914 y esta es una foto breve de este personaje. Pasado aquel rifirrafe, dice Zúñiga Huete, se dedica con empeño Rafael Ovalle, como era historiador, como siempre, al registro de archivos y bibliotecas, hemerotecas, etcétera, alcanzando a acrecentar sus investigaciones históricas. Logra reputación de mediocre profesor en las indicadas disciplinas, pero los estudiantes, acaso por acendrado amor a los jóvenes catecuemos que dirigen el culto de Clio, ponenle regocijante nimbo. Circulan historietas y chistes que recuerdan antiguas leyendas griegas y romanas que aluden a César y Alcibiades, y de las que solo Sócrates surge con halo heroico de pureza. En parte por eso es que mi tío se va, porque se vive no solo en una estructura política y social represiva, homofóbica, sino que él está en tanto de que si va a forjarse y hacer lo que él quiere y valorar su orientación sexual, decide, no tenemos que estar de acuerdo, porque él decide que se tiene que ir y se va a Nueva York. Estas son imágenes de Nueva York y sobre todo de Manhattan, donde él vivió la mayoría de su vida en los años 50. Ir de Tegucigalpa a Manhattan es muy distinto, ¿eh? Aunque algunas personas creen que París, por ejemplo, y Tegucigalpa son más o menos lo mismo. O sea, un caballero dijo algo de eso una vez.
de hecho un historiador de Honduras. Este es Nueva York en los años 60. Este es el Nueva York en que se forja mi tío. Tenía 30 y pico de años, muy lleno de vida. Y aquí regreso a su amigo Luis Hernán Sevilla, que le publica a mi tío en 1966 en la revista Semáforo. La debían de ir a ver, ahí está, en la hemeroteca. Es una revista que está publicando en los años 60 poesía homoerótica. Y eso lo quiero enfatizar porque muchas veces, y esto hablaba yo con Pepe y con Gilda, a mí me preocupa mucho, y yo creo que a todo historiador o historiadora le debe preocupar, el presentismo del movimiento de diversidad sexual. Muchas veces, por ejemplo, yo he conversado con sobre todo los jóvenes que están muy militantes en la cuestión del movimiento de diversidad sexual. Ellos ubican la cronología del movimiento de diversidad sexual a 1985, porque es cuando se forman las organizaciones. Entonces tienen una visión muy estrecha, y uno de los objetivos de este estudio es de trazar la historicidad, no solo de la masculinidad, pero incluso de esfuerzos por otros personajes que no forman el escenario actual, que también vivieron vidas luchando por, tratando de valorar su identidad sexual, ¿no? A mediados de la década de 1960, como dice ahí, Méndez Fuentes estableció una amistad epistolar con Luis Hernán Sevilla Gamero, un historiador y seminarista, y sobrino de Lucila Gamero, como tal lo dije. Esa relación epistolar comenzó por medio de amigos de Méndez Fuentes, que conocían a sus inclinaciones literarias y amorosos. Mi tío vivía en Nueva York, Luis Hernán Sevilla aquí, y entonces así es que entablaron una comunicación, una correspondencia. Y yo tengo toda esa correspondencia. La rectora, usted cuando estuvo allá, la vio, ¿verdad? Es una correspondencia extraordinaria, porque son dos hombres en 1965-66 escribiéndose poemas y correspondencia de amor. Y es extraordinario leer esa documentación, ¿verdad? Y entonces, en el libro propiamente todo eso va a ser citado, etcétera. Pero aquí le cito una parte de esto, dice, fue Luis Hernán Sevilla quien le publicó en Tegucigalpa a Méndez Fuentes su primer poema homoerótico titulado Cuando tú regreses, y aquí son unos versos. Dice, amado mío, cuando tú regreses celebraremos una gran fiesta de amor, iremos descalzos sobre los verdes campos, alfombrados de pino, hierba y hojas secas, recogeremos flores perfumadas y haremos lindas guirnaldas para nuestros cuellos. Tú me coronarás y yo te coronaré con los lotos, esto es importante, lotos, rojos y rosas blancas, como en las antiguas fiestas romanas. Y ahí continúa, es un poema como de 12 estrofas. Ya para mediados de los 60, mi tío no solo tiene la tradición literaria amplia que fue de Honduras, sino que está leyendo mucho de los grandes intelectuales, artistas gay del mundo antiguo y del mundo del Renacimiento y del mundo del siglo XIX. Aquí hay varios de ellos. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y sobre todo Marcel Proust, a quien mi tío le dedicó muchísimos poemas, etc. Otro de sus dos héroes, también héroes para muchos otros también, hay otros, ¿no?, en el panteón de la literatura universal y también de la literatura de personajes gay, Oscar Wilde, ¿no?, el irlandés inglés, y Walt Whitman, ¿no?, el gran poeta norteamericano del siglo XIX, que revolucionó la poesía norteamericana y era también gay. Entonces, en esa época mi tío, en su esfuerzo por escudriñar otra masculinidad, una masculinidad que rompiera esa masculinidad que decía que uno tenía que ser violento, autoritario, matón, etcétera, o por lo menos si no matón, estar dispuesto a, si te ofenden tu honor o te ofenden el honor de tu mujer y toda esa cosa. Entonces, eso es lo que está mi tío tratando de hacer. Sin embargo, siendo autodidacta, entonces decide que quiere escribir
un poemario que se iba a titular Lotos del Pantano, que iba a ser un poemario homoerótico. Ese verso de ese poema que les leí iba a ir dentro de este libro. Entonces, durante la década de 1960, entre el fervor de los diferentes movimientos liberales y radicales en Nueva York, mi tío se decide a escribir esto y le solicita un prólogo a Vicente Alemán, alias Claudio Barrera, que era el poeta más importante o uno de los más importantes de la generación de la dictadura de Carías y, de hecho, amigo de infancia de mi tío, porque vivían ahí en Barrio Buenos Aires. El otro día estuve en San Pedro Sula y estaba entrevistando a la sobrina de Vicente Alemán. Mi tío le pide un prólogo para este poemario. Mi tío le envía algunos de los poemas a Claudio Barrera, mi tío con aquella enorme apertura, está en Nueva York, Claudio Barrera está aquí en Buenos Aires. Y entonces Barrera le contesta una carta, que ahí la tengo, la original, como de 6 páginas, donde lo trata de bestia, de Satanás, y bueno, es decir, es otra versión, nada más que más poética que la de Zúñiga, que Zúñiga Huete, ¿verdad? Pero es la misma idea, ¿verdad? En su autoritarismo, ¿verdad? Mi tío quedó destrozado, ¿verdad? Y nunca se recuperó de eso, por dos razones, no solo por lo que le dice, sino porque era su amigo de su infancia. Se crearon juntos ahí en Barrio de Buenos Aires, ¿no? Y esto quiero recalcarlo porque la masculinidad construida de esa forma homofóbica, autoritaria y violenta no admite transgresión aún de tus amigos, ¿verdad? Fuera de esa masculinidad. Salirte de ahí es, en efecto, traicionar a la masculinidad construida, ¿no? Entonces mi tío, en efecto, se había salido de eso. Y lo trata, en vez de tratar de entender, supuesto intelectual, poeta, etcétera, recibió el premio Ramón Rosa Literatura, sino que lo destruye prácticamente. Y era su viejo amigo de infancia. Entonces mi tío, desde esa época, nunca se recuperó, eventualmente quemó la mayoría de los poemas. Yo conservo algunos. Y se dedicó en Nueva York a una especie de vida muy bohemia, en el contexto de los levantamientos en Stonewall y otros sitios en Nueva York. Mi tío tenía una complicada relación con el movimiento gay en Nueva York. Mi tío era bien elitista y no era persona de las calles. Entonces, por un lado apoyaba la idea de liberación gay, pero no, esa idea de andar marchando y andar gritando lo miraba así como parte de la multitud, porque él se sentía así como muy aristocrático, así como Proust y Wilde, etc. Y en cierta manera era muy conservador desde ese punto de vista, ¿verdad? Así que presenció mucho de eso, pero nunca integró esos movimientos. Sin embargo, incidieron en su vida. En los años 60, mi tío todavía estaba comprometido con el poema, con el Lotus del Pantano. Es mi abuelita, que la vieron en la otra foto, que lo visita en Nueva York. Y bueno, mi tío tenía un apartamento muy precioso ahí en Nueva York, se dedicaba a escribir, trabajaba de noche, pero estaba comprometido con esta exploración de su cuerpo, de su orientación sexual. Y entre las cosas que yo heredé, está no solo esta foto, ¿verdad? Muy, muy interesante, de mi tío con mi abuelita, pero está la otra, que antes de que la muestre de nuevo, ya medio la vieron. Yo debatí mucho mostrar esta foto al público, porque es una foto donde mi tío, ya lo van a ver, donde él, en efecto, le toman una foto donde él está posando, sin ropa, solo con una especie de prácticamente como un bikini. Y entonces, es una foto de 1967, un año después de que escribe aquel poemario. Entonces yo dije, bueno, mostrar esta foto, no mostrar esta foto. Y el debate era, no porque yo tenga problemas con mostrar estas cosas, sino hasta qué punto el público se va a concentrar en esa foto después de toda una conferencia y perder de vista todo
lo que se está tratando de presentar aquí, ¿verdad? Porque eso es reducir a mi tío o a quien sea a un momento en la vida de una persona, ¿verdad? Y bueno, eso dirán ustedes si lo hacen así o no. En el libro va a ser mucho más documentado, obviamente, pero yo creí que es importante porque yo no, desafortunadamente, todavía no vivo aquí, aunque pienso regresar. y entonces no todos los días tengo esta oportunidad. Entonces yo creí importante que vieran esta foto. Mi tío, en los años 60, toma muy en serio la idea de su subjetividad como cuerpo y lo que es cultura, ¿verdad? Y se entrega, como pueden ver, en lleno a eso, ¿no? Sin embargo, con todas las contradicciones del adventismo, de que su amigo le dice que es una bestia, de que sus hermanos, incluyendo mi mamá, o no lo entendían o otros lo marginaban abiertamente, ¿no? Y entonces él luchaba con todo aquello, ¿no? Y todo eso está registrado, no es especulación mía, está registrado en entrevistas que yo hice, ¿no? En los 70... sigue escribiendo mucha poesía, tratando de escribir la biografía de Froilán Turcios, pero ya en 1970 tiene, ¿cuántos años son? 45. ¿Nació en el 25? 45. 45, ¿eh? Entonces está en su apogeo, ¿eh? Todo eso va a llevar a un capítulo. Sin embargo, ¿qué sucede en los 80? Es importante esto. El SIDA brota en Estados Unidos y en Nueva York es un sitio importantísimo. No tengo ni una sola foto, ni una sola carta, ni un solo poema de los 80. Para los 80 mi tío fue como una década perdida. Le entró, como muchos, un enorme terror de que él estaba infectado. Y en una época donde se estaban muriendo muchísimas amistades de él, ¿eh? Y en un mundo en que el presidente Reagan le echaba la culpa del SIDA a los homosexuales, ¿verdad? Entonces la 80 es época perdida. Ya para los 80 mi tío está entrando a los 50 años, se empieza a dar cuenta de que nunca ha establecido una pareja ni de mediado ni de plazo, no digamos de largo plazo. Le empieza a reflexionar sobre su posible soledad en el futuro. Conoce muchas personas de su orientación sexual que viven solos en apartamentos y prácticamente olvidados, ¿verdad? Entonces él comienza casi a cuestionar la vida a la cual se ha dedicado de que se fue a Nueva York en los años 50. Y luego, a mi juicio, y esto es parte del libro, pero ahorita solo voy a decir, comienza a reconocerse en la forma más negativa de la cual él huyó. Y esto lo quiero así hacer referencia a esto con una serie de textos. Yo me meto a leer de todo, como pueden, creo que se dan cuenta. Este es un léxico del delincuente hondureño. ¿Y por qué escogí esto? Porque este libro, tal vez ustedes lo conocen, aquí, si se fijan, tal vez aquí, hay toda una categorización de la orientación sexual, ¿verdad? Y esto lo traigo a reducir aquí porque lo que mi tío luchaba era en contra no solo de la homofobia a nivel intelectual y élite, sino lo que él había vivido en la cotidianidad, ¿verdad? La homofóbica popular, ¿verdad? En el lenguaje popular de maricón y todo lo otro que se daba y se da, ¿verdad? Y bueno, hay libros que captan esto, aunque eso no es el tema principal. Este es uno de mis favoritos, Expresión Popular Hondureña. Dice, chistes, bombas, refranes y adivinanzas. Este tiene chismes de médicos, chistes de curas y monjas, Pepito, político, bolos y, claro, maricones, dice. También, por supuesto, están negros, indios y locos, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura de la realidad social te dice mucho, ¿verdad? Del provenir de la cultura popular de la cual mi tío también está huyendo, ¿verdad? Pero ya en los 80s empieza como casi a asumir que fue un error a lo cual él se comprometió, ¿verdad? Y a mí me pareció muy triste, ¿verdad? Porque así fue cambiando. También, no sé si conocen este libro, Te Conozco Mosco, de Juan Ramón Sarabia, Diccionario de Pensamiento Popular Hondureño. Aquí hay muchas. Y por supuesto que está muchas palabras para
culero, dice, homosexual, culiolo, chuleta, fifí, nunca había escuchado fifí, culerada, chuletada, acto propio de un homosexual. ¿Qué quiere decir eso, mano? ¿Cuál es el acto propio de un homosexual? Es como preguntarse, ¿cuál es el acto propio de un heterosexual? Yo creo que hay gran variedad, ¿verdad? O por lo menos debe de haber, ¿verdad? Entonces la idea de reducir la homosexualidad y la práctica sexual de género a un acto específico es parte de una construcción masculina, si se quiere, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy tratando de evidenciar a través de la biografía de mi tío. Ya para los años 90 se empieza a generar aquí una cierta reflexión mucho más sistemática, ya de género, este libro de Breni, hay otros, está el de la antología de Blanca Guifarro, que es muy importante, donde hay artículos. A lo que voy con todo esto es que ya para cuando mi tío esté entrando, al revés, es decir, en el sentido de menospreciar lo que él estaba haciendo, en Honduras empieza a comenzar a reflexionar un poco sobre estos temas de género y construcción de masculinidad. Entonces, esa es una de las grandes ironías y tristezas, de hecho. En el caso mío, tristeza por sobrino, por un lado, y por otro lado, con pretensiones intelectuales, ¿verdad? Entonces, Honduras se empieza a abrir y mi tío se empieza a cerrar emocionalmente. Quema el poemario Lotos del Pantano, quema mucha documentación, se dedica a viajar por todo el mundo, porque él había acumulado dinero, viajó por la India, por todas partes, le encantaba ir a París, etc. Ya no hay esa entrega a escudriñar su subjetividad. Y ya para los años 90, entra ya, aquí le están dando un premio en Nueva York a lo que yo llamo una especie de soledad y enfermedad y tristeza, ¿verdad? Es decir, empieza a escribir, se bautiza, ser otra vez en la iglesia adventista. Y una vez le pregunté sobre ese tema, porque me llamó mucho la atención que se había bautizado, y le dije, tío, ¿pero por qué se está bautizando en una religión que lo condena a usted? De hecho, en la página de web de los adventistas, ahí dice, que condena la vida a la cual usted se ha dedicado prácticamente toda su vida. ¿No cree usted que es una contradicción hacer eso? Y entonces me dice, y esto lo tengo grabado, es un momento muy… Dice, sí, pero Dios me quiere a mí y siempre me ha querido y así me va a querer. Es decir, no negó, no dijo que él estaba enfermo, que él… sino que recurrió en efecto a la cultura de su juventud para tratar de sobrevivir una situación de enfermedad, de vivir solo. Ya para terminar, a mi tío prácticamente lo había secuestrado un hombre gay, que en efecto lo había manipulado, era mucho menor que él, llevaba a mi tío le llevaba unos 25 años, que se dio cuenta que mi tío tenía cuentas de banco, que era un hombre muy culto, tenía piano, un gran apartamento ahí en Manhattan, y se fue metiendo a mi tío de tal manera que él le sacaba dinero, etc. Nosotros mirábamos, como íbamos a los apartamentos y cosas iban desapareciendo, mi tío tenía pinturas valiosísimas y todo, ¿no? Y uno le preguntaba a mi tío, y medio te decía, pero no te decía, porque le tenía miedo. Y esto es importante, porque ser gay no quiere decir que no puedes ser igual o más violento que la masculinidad heterosexual. La violencia íntima, sea física o de mal gesto, mal humor, se da en todo género. El hecho que ha existido una predominante es otra cosa, ¿no? Entonces, este caballero, en efecto, se fue apropiando de la vida emocional de mi tío a tal grado que le firmó mi tío un poder legal. Mi tío sufre un derrame, es trasladado a un hospital por este hombre.
Mi mamá lo va a ver, mi mamá estaba de visita allá en Estados Unidos. Mi tía, que vivía también en Nueva York, lo fue a ver y lo ven que tiene como ciertos golpes, ¿verdad? Pero mi tío tenía ondas y todo, entonces no podía hablar, no podía decir qué era lo que había pasado. Entonces mi tía y mi mamá se pusieron medio a averiguar, pero tampoco, como tenían sus propios prejuicios de cuál era la vida que vivía mi tío, tampoco indagaron mucho. Mi tío se muere ahí en el hospital. Viene este caballero y como tenía poder, lo crema clandestinamente. Nunca hubo autopsia. Y luego le entregó a mi tía, las cenizas de mi tío. ¿Cómo es que se llama? La urna. Entonces, y con esto cierro, ese muchacho, ese niño que vieron de 2 años, que lo vieron ahí en los 60, lleno de vida, explorando una especie de masculinidad distinta, complementaria, si se quiere, a otros, terminó en una urna, en cenizas, en un contexto ya desolado. Y eso lo recalco no solo por lo trágico que es, y lo es, sino porque apunta a la humanidad y deshumanidad, a lo que se puede llegar cuando no le ponemos atención a estas problemáticas de homofobia y de intolerancia. ¿Sí? Muchas gracias.